Siempre nosotros los magos nos preguntan si podemos hacer otra cosa que no sean las cartas, porque, por ejemplo, yo soy cartómago y siempre me preguntan eso. Y es más, ahora lo voy a demostrar con cartas. No voy a jugar ni conejo ni nada de eso por el estilo, voy a jugar cartas para demostrar que la magia no solamente es cartas. Suena un poco irónico, pero es la verdad. Entonces, con una baraja de cartas, son todas sus cartas diferentes, ¿cierto? Muchos colores, prum, ahí. Y de esta carta, como no puedes tocar una, me gustaría que me dijera basta, para, lo que sea, lo que Ya, quieras. ¿Está para. ahí? ¿Sí? Quiero que se vea la carta que dijiste, el 10 de De diamantes. diamante. De diamante. De diamante es una carta elegida y por tanto una carta perdida, como dice una regla. Carta elegida es igual a carta perdida. Y todo esto lo ponemos ahí en la caja. Clarísimamente la caja la vamos a aislar porque no es un elemento principal. Y quiero que veas, y en ningún momento yo empiezo a tocar la caja. Y vamos a ocupar otro objeto como una moneda, no, un botón. ¿Te parece un botón? Sí. ¿Sí? Si no te parece, lo iba a hacer igual, entonces no hay problema. El botón y el papel. Entonces se enrolla, y quiero que se vea ahí clarito. Se enrolla el botón con el papel. Así un poquito más, que no se rompa el papel, eso sí. Ahí, el botón. Y vamos a ocupar también un encendedor, pero un encendedor caro, que me costó más o menos 70. ¿Cuánto? 70 mil, sí, más o menos, 70 mil pesos. Y encendemos una llama cara también. Una llama y el papel. El papel y la llama, observen, mira. Eso se llama una desaparición. Pero una desaparición no una desaparición si es que no hay una aparición. Y todo eso en su conjunto se llama viaje. Y creo que en la baraja ha ocurrido un viaje. ¿Cuál era tu carta? El 10 de diamante. Fíjate que aquí hay una separación. Y no una separación por cualquier lado, sino que es exactamente por tu carta, que era el 10 de diamantes pegado.